Y hoy no hemos venido aquí al Instituto del Crivite porque se está realizando una representación del Siglo de Oro, bueno, un poco no en memoria del Día del Libro que se celebró el pasado 23 de abril. Vamos a que nos cuenten un poquito cómo ha surgido esta idea. Bueno, y tenemos con nosotros a María José, la profesora de Lengua y Literatura, que nos va a hablar un poquito, ¿no?, acerca del evento que se está realizando aquí, que están representando el Siglo de Oro. Bueno, María José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos un poco qué es lo que estáis aquí, bueno, representando en esta mañana. Bueno, nosotros queríamos celebrar el Día del Libro este año de una manera especial, porque contamos en el centro con un taller de teatro. Y bueno, dando vueltas, pensamos que podría ser interesante ambientar todo el centro y que participaran todos los alumnos, ya que somos un centro pequeñillo. Entonces, basándonos en los 10 alumnos del taller de teatro, que tienen los papeles principales de los escritores y el pintor de la corte, el resto le propusimos a todos los cursos que participaran disfrazándose y a todas las asignaturas que quisieran, pues planteando algún tipo de taller. Entonces, en inglés han planteado diferentes escenas en inglés, en francés e incluso en latín. Se ha hecho una escena de Caperucita, el cuento de Caperucita Roja en latín. Además, hemos ambientado por los pasillos compuestos, tenemos a soldados que luego se batirán en duelo, por los pasillos, en la taberna, tenemos a los soldados de Flandes emborrachándose porque no tienen ahora trabajo. Y bueno, y la verdad es que están todos encantados, encantados, porque además las actividades que hacemos así en comunidad, todos juntos, resulta más satisfactoria y resulta más interesante, porque hasta los que están de espectadores se sienten parte de la actividad. Y además estamos todos, desde el aula específica hasta los de segundo de bachillerato. Además, vamos a aprovechar y unos premios que nosotros damos por una serie de concursos que hemos hecho. Hicimos un concurso para el Día de los Enamorados. Tenemos varios alumnos que han resaltado en actividades deportivas. Entonces, vamos a aprovechar y se las vamos a dar hoy. Y la entrega de premios lo van a dar los alumnos del aula específica, que es una manera también de incorporarlo a toda la comunidad. Y esa es la primera vez que lo hacemos. Bueno, creo que está saliendo bastante bien, la gente está muy contenta y queremos ya instaurarlo todos los años. Que no se hace el 23, porque para el 23 hay un montón de actividades del ayuntamiento, de la Junta. Bueno, pues lo hemos pasado un par de semanas y lo hacemos ahora en mayo. No importa, ¿no? No importa. Ahora si no. Es para fomentar también lo que es la lectura, no es lo claro, que importa. Claro, da igual, porque además ellos lo ven de manera más realista. Porque es que hablan los propios personajes del libro y los propios escritores. Y yo creo que eso es mejor que le digan a los niños, vamos a leer un fragmento de... No, esto es mucho más interesante y más enriquecedor. Les meten a ellos en el papel. Bueno, claro. ¿Y cómo surgió la idea o cuánto año, y también cuántos años lleva el aula, ¿no?, o el taller de lectura? Bueno, el taller de teatro es el primer año que lo tenemos, porque con la nueva ley de educación pues hay unas horas que puede ofertar los centros y en este centro pensamos que la íbamos a ofertar en un taller de teatro que se lleva desde el departamento de lengua. Entonces, como una asignatura más, tienen que hacer una serie de actividades. Entonces yo le propuse, que soy la que llevo el taller como actividad final del último trimestre, que sea el conocer a estos escritores y en convertirse en esos escritores. Entonces, a raíz de ahí, pues empezó eso a engrandarse y esto es lo que ha surgido. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta en el centro, ¿no?, cuando habéis propuesto realizar este evento? Bueno, ha sido genial. Ha sido todos los alumnos han querido participar. Yo le hemos proporcionado, eso sí, todo el atrecho, ¿no? Yo he echado mano de la Casa de la Juventud, que tiene muchos disfraces, del grupo de teatro Berea, porque también tenía disfraces. Yo se lo he buscado todo por parte de la dirección. Ha habido todas las puertas abiertas para lo que necesitemos. Y entonces, en cuanto se lo das todo hecho, la participación es mayor. Si tú le dices, venga, vamos a hacer esto y ahora buscaros quién soy, disfrazaros, no, pero si tú le dices, vaya a ser esto, vaya a ser monje mendicante, o vaya a ser de la Inquisición, o vaya a ser pedigüeño, o vaya a ser pícaro, o vaya a ser las mujeres que venden en un mercado, entonces todo eso sí le llama la atención. Está en la taberna, está disfrazada también, la que lleva el bar,
los profesores y profesoras que hemos querido también nos hemos disfrazado, o sea que está abierto a todo el mundo. ¿Cuántos alumnos están participando, ya sea con la lectura, ¿no?, o ya sea bueno, vestidos, ¿no?, de época? Pues te puedo decir que más de 100 personas están ahora mismo aquí disfrazadas y participando de una manera o de otra. Bueno, sí, sí, sí. Y no es simplemente aquí en el hall, ¿no? También nos estaba diciendo tenemos que el bar. Y luego todo ese pasillo, que ahora es cuando acaben ya la parte de teatro, del corral de comedia, pues harán pequeñas escenas. Ya te digo, estarán los reyes, Felipe IV con su mujer, paseando, discutiendo. Vamos a tener a un ciego con su lazarillo, vamos a tener a los soldados, vamos a tener a los hidalgos, ¿no?, que son parte del cortejo de los reyes, y estarán por aquí moviéndose. Bueno, y de cara al año que viene, que ya sabemos, ¿no?, que queréis volver a realizarlo, sí, ¿en qué se va a ambientar o en qué os gustaría, ¿no?, que se ambienta? Pues la idea es, mi primera idea, no sé esto cómo acabará el año que viene, pero bueno, recrear cada año una época distinta de la literatura. Aunque tuviera un hilo conductor de los autores del siglo de oro, pero recrear pues épocas distintas, recrear el Renacimiento, recrear la Edad Media o la actual, o el 98 o el 27, diferentes épocas de la literatura. Pero dependerá pues del alumnado que haya en ese taller de teatro y de la respuesta que haya por parte de ese alumnado, porque ellos son la base. Bueno, María José, estamos viendo ahora mismo que van a interpretar también una canción, sí, ¿no? O sea, es que... Eso lo han preparado los de la clase de música, lo han preparado. Para también ambientar, sí, sí, ¿no?, lo que es... Sí, porque le propusimos cada uno desde su asignatura de qué manera podía participar, no tenía por qué ser música de la época. Y bueno, ellos propusieron esta ambientación de esta canción. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por atendernos y ahora iremos conociendo a los diferentes escritores que han venido, ¿no? O sea, han venido aquí para estar con nosotros también en el Alcribí. Pues ahora te los busco y te los traigo aquí, que los conozcas. Que nos vayan comentando un poquito. Muchas gracias. A ti. Y ahora vamos a entrevistar bueno, a dos chicas que están aquí vendiéndonos en el mercado. Tenemos a Carmen y tenemos a María. Bueno, chicas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, comentadnos un poquito qué es lo que estáis vendiendo. Pues yo estoy vendiendo salchichón y magdalenas y un poco de productos de la zona, pimientos secos, una hierba aromática y en fin eso. Bueno, María, ¿y tú? Pues yo hago el papel de la bandera y vendo pues trapos para lavar la casa, allí también tenemos puesto para el jabón y todo eso para poder limpiar fácilmente la ropa y sobre todo el hogar. Bueno, hoy estáis aquí, bueno, por el siglo de oro, ¿no?, en la conmemoración, y soy alumna. ¿Qué os parece que se realice este tipo de iniciativa? Pues a mí me parece estupendo, ya que como es el día del libro, pues es bueno que los alumnos nos metamos en el papel, donde han estado todos estos autores tan buenos, y en fin, pues que aprendamos un poco de nuestra historia. Bueno, ¿en otros años lo habéis realizado, este tipo de evento? No, es el primer año que realizamos este evento. Siempre hemos realizado algo relacionado, pero este ha sido el primer año que lo hemos hecho. Bueno, ¿quién ha elegido cada uno de sus papeles? Porque vosotros estáis aquí en el mercado, hay otros que están ahora mismo también representando. ¿Quién lo ha elegido? ¿Quién lo ha escogido? Pues cada uno ha elegido más o menos el puesto que él ha querido y, no sé, disfrutando cada uno de nuestros papeles que hemos elegido. ¿Y a vosotros os gusta estar aquí mientras vendiendo? Sí, bueno, más o menos. Menos, ¿no? Más o menos, claro. También es vuestra forma de ayudar, ¿no?, de colaborar. Claro, ya que somos un curso mayor, para incentivar a los pequeños, es decir, somos mayores, vosotros también podéis hacer... Este tipo de actividades. Claro, aunque según vayáis creciendo también podéis hacer cosas relacionadas. ¿Y qué os parece que se está enfocando en el siglo de oro? En vez de, a lo mejor, no sé, en algún otro escritor español. Pues yo creo que se está enfocando cómo era la época y cómo se vivía principalmente en un mercado del siglo de oro, y se está, no sé, recreando la escena para, no sé. Bueno, ¿y cuándo lo dijo los profesores que ibais a hacer esta iniciativa? Fue un revuelo. Porque fue como, ¿en serio? Nos apuntamos, pero ya. Que tenemos, ya está. Fue como, hay que hacer esto, se ayuda, se trae lo que haga falta, se compra lo que sea, todo por sea por ayudar. ¿Y cuánto tiempo lleváis preparándolo? Pues prácticamente desde un mes hace ya, porque no sé, queríamos que saliera bien y hacer algo bueno. ¿Cómo lo estás pasando en esta mañana? Bueno, estamos de pie, estamos pasándolo ahí un poquillo mal, pero
pasa bien, porque claro, tendría la gente pasada, que si tienes que meterte en el papel, entonces pues ya sí se hace más o menos. Bueno, chicas, pues que vaya muy bien la venta de esta mañana. Muchas gracias por atender. Gracias a vosotros. Adiós. Y aquí tenemos a otra chica que está aquí vendiendo en el mercado. Tenemos a Ivette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Coméntanos qué es lo que estás ofreciendo aquí a todos los alumnos del Alcribite. Pues estoy ofreciendo verduras, que son las más típicas que había en esa época. También legumbres y utensilios de cocina y jabón. Bueno, ¿cómo están yendo la venta en esta mañana? Pues se están llevando las cosas. Sí, pero sobre todo las hadas. ¿Por trueque o qué? Bueno, ¿qué te parece que estén realizando esta actividad hoy en el centro? Me parece muy bien, yo creo que así participan todas las personas y se puede interesar un poco más en lo que es el teatro y todas estas cosas. Cuando lo comentaron en la clase, ¿cuál fue la respuesta de tus compañeros y la tuya? Pues todos querían participar, querían disfrazarse y colaborar. Y yo creo que fue bastante bueno. Una iniciativa buena, ¿no? De cara también a fomentar lo que es la lectura. Claro, yo creo que después de ver el teatro y todo esto, a lo mejor hay personas que se pueden interesar un poco más por el teatro y por la lectura y todo eso. Bueno, Ivette, bueno, que vayan muy bien las ventas. Muchas gracias, que te sea libre la mañana. Gracias. Vaya, la aventura va quedando mejor de lo que esperaba. Pues allá a lo lejos diviso 20 o 30 gigantes con los que pienso entrar en combate y derrotar a cada uno de ellos. Porque es en el buen nombre de Dios para quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Aquellos de ahí, los que tienen brazos de más de 2 leguas. Si solo son, miren justamente que aquellos que ve aquí no son gigantes, sino molinos de viento, que con el viento mueven sus alas y no son brazos. Bien parece que no estás aventurado en esto de las aventuras, querido amigo Sancho. Pues esos son gigantes y pienso entrar en combate con ellos. Y si tienes miedo, apártate, que pienso entrar en desigual batalla con ellos. No fuyades, gigante. Aunque mováis los brazos, pienso derrotaros. ¡Ay! Pero es que no te lo dije. No le dije a vuestra vez que no era sino molino de viento y no gigantes. Ay, pues... Pues... Pues vaya, parece ser que aquel sabio Frestón que me había robado mi aposento y mis libros ha convertido a estos gigantes pues en molinos para quitarme la gloria de la batalla. Y pues aunque sus fechorías sean malignas, no pesa tanto como la bondad de mi espada. Dios lo haga como pueda. Gracias.
En segundo lugar, vemos también el lado, por lo que estamos aquí, la educación. También es otra rama, digamos, de la enseñanza didáctica que hace que nos acerquemos más. Que nos olviden todos esos enfados que tenemos, que si no han puesto dos exámenes juntos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿vale? Y bueno, pues eso, daros las gracias a todos, espero que hayáis disfrutado, que si me he equivocado, que si que he intentado hacer lo mejor posible y que muchas gracias a todos. Y vamos a entrevistar, como no, a la presentadora del evento. Bueno, Yolanda, muy buenas tardes. Hola. Bueno, te hemos visto subida a la tarima en tu pleno esplendor, ¿no? Sí. Presentando a todos tus compañeros. Bueno, ¿qué te parece que se celebre, ¿no?, este tipo de actos aquí en tu instituto? Pues como bien he dicho cuando estaba presentando el acto, la verdad que esto hace que el compañerismo con nuestros compañeros cada vez sea mayor, que nos acerquemos un poquito más a la literatura, que yo creo que es un lado todavía que estamos un poquito apartados los jóvenes de hoy en día, que si redes sociales, el teléfono, y la verdad que esto hace, es una actividad muy enriquecedora por todas las partes. ¿Qué te parece? ¿Que le ha gustado a todos los alumnos del centro? Yo creo que sí, la verdad he visto una actitud bastante positiva en ellos, que debo decir que no la esperaba. Un respeto siempre a la hora de cuando nuestros compañeros estaban representando, apoyo, y la verdad que me ha gustado mucho. ¿Para repetir el año que viene? Por supuesto. Pero bueno, ¿tú en tu papel o te cambiarías por alguno de los que tenemos detrás que ahora hablaremos? Siempre hay que cambiar, ¿no? No, sí. No podemos quedar siempre en lo mismo. ¿Le pasa el micro a otro? Sí, yo se lo dejo. Bueno, Yolanda, ahora toca que ahora tú nos presentes a nosotros quiénes son, ¿no?, los artífices también de todo lo que hemos podido ver hace unos minutos en el escenario. Te voy a pasar el micro y nos lo vas presentando. Todo. Es más o menos el mismo, es lo que lleva otra Cacho. Una responsabilidad muy grande. Bueno, pues empezamos con Cervantes. Tenemos Cervantes por allí. Continuamos con López de Vega, Calderón de la Barca, que tengo aquí la chuletilla, porque a Tirso, Góngora, Quevedo, Velázquez, María de Zayas. Y eso han sido todos. Esto ha sido todo. Y bueno, aquí tenemos unos personajes ilustres de esa obra de Cervantes, a Don Quijote y Sancho Panza, que no podían faltar en este día. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a preguntarle un poquito, ¿no?, ¿Qué les parece este taller? Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo lleváis en el taller? Lleváis unos meses, ¿no? Sí. Sí, unos cuantos. Bueno, ¿qué os pareció la idea, ¿no?, de María José cuando os planteó realizar esta representación por el Día del Libro? Me pareció bien, creo que hay que enseñar a la gente que hay mucho más escritores de los que ellos piensan, que hay que aprender mucho de la literatura, de toda nuestra literatura española, porque muchas veces se menosprecia un poco la literatura española y se pone antes a la literatura inglesa o estadounidense, y la española queda un poco a segundo relevo. Entonces me parece bien que se hagan estos actos, estas actuaciones y todo eso en memoria de esos escritores que hemos tenido en España. La verdad que sí. A ver, aquí continuamos. ¿A quién tenemos por aquí? Soy de Lope de Vega. Lope de Vega, bueno. ¿Y qué es lo que has leído, ¿no?, encima del texto? Pues nada, pues que yo era de Madrid, era un mujeriego de mucho cuidado y me alejé de los estudios, pero bueno, siempre seguí con mis comedias, mis novelas y eso ya está. Con obras como Peribáñez, el encomendado de Ocaña o La dama boba. Uh-huh. Bueno, ¿son obras que tú ya conocías antes de incorporarte al taller de lectura? Sí. Porque las hemos leído en el instituto algunas, pero tampoco conocía mucho. O sea, que ha estado bien hacer esto porque hemos conocido un poco más de cada autor. Bueno, aquí tenemos a Quevedo, ¿no? Si no me sí, confundo. Sí, sí, Quevedo. Bueno, ¿qué ha leído Quevedo esta mañana? Bueno, pues Quevedo era, o sea, siempre estuvo relacionado en la corte. Fue una persona que casi que se lo dieron todo hecho, porque sus padres ya vivían allí. Entonces fue una persona muy inteligente y se centró más en la literatura porque nació un poco deforme de pie y tenía una gran miopía. Entonces siempre se centró más en lo que es en la escritura. Y entonces, pues, destaca también por su enemistad con Góngora, con el que se... Con la nariz, ¿no?, que siempre sí, tenía en el rifirrafe una nariz de dado nombre. Exacto, por ese poema que escribió hacia él. Y poco más, fue un hombre que se dedicó básicamente a escribir poesía, aunque también tuvo obras dramáticas y narrativas, pero fue un hombre, pues, que se metía con todo el mundo, a pesar de ser el que más tenía que callarse. Sí. Bueno, y de cara al año que viene, ¿qué te gustaría, por ejemplo, a ti representar o qué época te gustaría?
A mí, pues, en verdad me gusta mucho el Siglo de Oro porque es donde más autores se concentran, así más famosos y que más conocemos. Y luego, a mí es que me gusta mucho también Cervantes. Siempre hemos estudiado como más Cervantes, Góngora, Quevedo, a Lope, y es una época más interesante. Así que tú te quedarías el año que viene en esta edición también, sí, ¿no? Sí, yo sí me quedaría aquí. Bueno, aquí a Velázquez, ¿qué nos cuenta? ¿Le gustaría a lo mejor pintar otro tipo de cuadro en otra época? Sí, hombre, la verdad que comparado con la actualidad, lo que es el arte ha cambiado un montón. O sea, yo creo que a Velázquez le hubiera encantado pintar lo que es el arte contemporáneo. Sí, ¿no? ¿Y tú el año que viene de qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? De universitario. Me gustaría vestirme el año que viene. Universitario. Está en segundo bachiller, ¿no? Ya hay que ir saliendo. Hay que irse de aquí. Bueno, pues entonces haznos un balance, ¿no? De cómo ha ido, ¿no? Estos meses en este taller. Pues está muy bien porque la verdad que hemos hecho una obra de teatro en el cine de A, compartiéndola con el público del pueblo y con el público de la Escribite. Y la verdad que salió muy bien, quedamos muy, muy satisfechos. Después lo celebramos como se mereció. Y bueno, esto pues ha sido un plan un poco improvisado porque estamos con los exámenes y bueno, pero la verdad que hasta está muy bien. Yo repetiría, sin duda, vamos. Pero bueno, ya desde... Mejor vestirse de universitario. Que también está muy bien. Y aquí tenemos a una escritora, ¿no? Sí, pues yo soy María de Zaya, una escritora exitosa, a pesar de lo difícil que era tener éxito siendo mujer en esa época. Y no entra en muchos detalles porque tampoco se conocía mucho de ella, que es una pena porque para una mujer que hay, que escribe y fue muy exitosa, pues bueno. Y bueno, de cara al año que viene, ¿qué te gustaría? Pues yo igual irme a la universidad. ¿Tú también estás así? Sí. Bueno, es que te vengo aquí. Espero que viendo todos los alumnos de cursos de primero, de cuarto, viendo lo bien que nos ha ido, lo bien que nos lo hemos pasado en el cine, aquí, nunca se había celebrado un acto de este estilo, pues bien, espero que se metan en teatro, que este año estamos un poco, estamos 10, y espero que el año que viene el grupo se haga más grande, vaya, y que lo disfruten, porque es chulísimo. Bueno, ¿y a quién tenemos ya por aquí? También universitaria ya casi. Sí, yo soy Calderón de la Barca, que nació en Madrid y fue un dramaturgo muy famoso de la época. Se centró muchísimo en el teatro y no tuvo tan mala suerte, teniendo en cuenta el resto de escritores, que unos fueron mejor y otros peor, pero el mío fue bastante bien. Bueno, aquí tenemos a... ¿A qué peor le fue? A mí no me quería nadie. Yo viví resentido y me moría hasta que me morí. Y ya está, que mi vida era de Córdoba a Madrid, buscando a alguien que me quisiera, pero no lo encontré. Una lástima, ¿no? Pues, bueno, también eso es lo que está intentando reflejar, ¿no? Que sí, el arte que se tenía y pero que bueno, no... Luego, su poesía luego, pues sí, es verdad que la gente le gustaba y todo eso. Es verdad que en vida, pues el chiquillo no tuve mucha suerte. Pero luego sí, ahora mira, soy famoso. Claro, pero bueno, eso es lo que suele, le ha pasado a mucha gente, ¿no? Me morí un poco triste y ya está. Enfermo. Bueno, y aquí finalizamos, ¿no? Con el último escritor. Pues soy Tirso, pues yo fui sacerdote y fui también muy disciplinado. Me ingresé en el convento de la Merced de Madrid y ahí pues me dediqué a mis vocaciones, que era el trato con mis amigos, la religión, la escritura de comedias, teatrales, teatro y eso. Bueno, aquí tenemos aquí la partícipe, ¿no?, de todo esto, que es María José. Bueno, María José, coméntanos un poco, ¿no?, de los escritores que tenemos ahora mismo con nosotros, tanto los escritores como los alumnos, ¿no? ¿Cómo se han portado? ¿Alguna valoración, ¿no?, acerca de cómo sí ha ido el taller? Bueno, el taller ha ido genial. Desde el primer momento había una predisposición por su parte a todo lo que yo le proponía, participar activamente. Ellos también proponían sus ideas, lo hemos hecho todo en conjunto. Y cuando les propuse esta actividad, que realmente está en un momento ya difícil para ellos porque están en la recta final de segundo de bachillerato, no me pusieron pegas ninguna, yo le di los textos, ellos se lo han preparado, no nos dio tiempo ni a verlos en la clase, yo hoy lo he visto por primera vez como lo han montado y estoy orgullosísima de ellos. Ha sido un equipo buenísimo, cualquier cosa que me propusiera hacer con ellos son capaces de hacerlo. Sí, sí, bueno, sí, también, sí. Animar a aquellos alumnos, ¿no?, que el año que viene se apunten a este taller, que es lo que estaban comentando, que se lo han pasado muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, todo
todo el que tenga un poco de interés por la teatralización que se apunte al taller, porque esa es la finalidad de este taller, no es teórico, sino que es práctico. Y bueno, al principio tenían sus reservas, estaban más tímidos, más cohibidos, cada uno le costaba sacar ese actor que llevan dentro, pero al final lo han sacado todos. Lo han bordado, ¿no? Lo han bordado, todo. Bueno, María José, pues, y a todos los escritores, muchísimas gracias, ¿no?, por atendernos y enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho. Nosotros, Gregorio, el director del IE Alcribite. Bueno, Gregorio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, bueno, qué te parece, ¿no?, como director, que se esté realizando este evento, ¿no?, también por el Día del Libro, por el pasado 23 de abril. Bueno, pues estoy muy satisfecho como director del centro, porque hoy se pone de manifiesto que estas asignaturas que permite la administración, que nosotros diseñemos, pues tengan como resultado esto que estáis viendo. Esto fue una asignatura, el taller de teatro, que, como digo, la administración nos permite a los centros poder programar. Partimos de cero, María José inmediatamente lo vio claro, y no solamente ha conseguido implicar alumnos de segundo de bachillerato, sino que ya habéis visto cómo todo el centro participa en estas actividades. Por tanto, pues muy satisfecho. La respuesta de los profesores, ¿cuál fue, no?, cuando María José propuso realizar esto? Pues ya has visto que ha participado el departamento de latín y griego, ha participado el departamento de francés, ha participado el departamento de idiomas, todos los profesores hemos ido a una y por eso se ha podido organizar un evento a nivel de todo el centro. Gregorio, para el año que viene, ¿os gustaría ya que fuera una fecha clave, ¿no?, que se realizara, sí, este tipo de eventos? Sí, yo creo que después del resultado que hemos tenido, lo lógico es que esto ya a partir de ahora pues sea un evento que todos los años se realice. Bueno, hoy también se realiza una horita antes de que comience el Día de la Cruz. También ya habéis comenzado, ¿no?, hoy ya a meter un poco en camino. Efectivamente, como habéis visto, pues también hay algunas cosas relacionadas y todo va un poco conectado con el Día de la Cruz también, sí. Bueno, Gregorio, pues muchísimas gracias por atender. Venga, vosotros. Gitana crece de sombra, se va su mujer.